Hello. Are you working? Hello guys, good evening. How was your day? Sorry, teacher, me sacó, no sé. Good evening. Don't worry. Good evening. Welcome to the club. Okay. Okay, so we are going to wait some minutes more in order that the other ones can connect you, okay? Because right now we are just three people. So that means more are missing and we are going to wait. And let me see what time is it. Oh, okay, some minutes are missing. So we are on time. Creo que hay dos muchachas. Evelyn, quiero, permítame, quiero ver quién es la otra persona. Ana Luisa y Yancy mencionaron que venían un poquito tarde, pero que se agregaron. Vaya, perfecto. Sonia, good evening. How was your day? Hello, Joseph. How was your day? Hello, everybody. Vamos a ver, no del mismo color, pero lo vamos a ocupar. Okay. Hello, everybody. I hope you have had a good day today. Vamos a ver. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, Andre. How was your day? Hello, Good teacher. Jessica. Hello. Good night, teacher. Good evening. Thank you. The same to you. Andre, how was your day? I'm sorry because I interrupt you, okay? How was your day? My day is a good day, teacher. A little bit tired. Okay. So. Okay. But I hope this is going to change right now. Okay. So we're going to make an activity to change that. Okay. Don't worry. Teacher, ahí me disculpara un poco el ruido. Estoy en un carro. Okay. Entonces, No allí hay problem. música. No problem. Don't worry. Okay, teacher. Hello, Jessica. How was your day too? I see you so comfortable, right? La miro bien cómoda y me gusta porque ya sé, no, porque ya estamos descansando, ya estamos ready, ¿verdad? Y vamos a sentir cómodos en la clase. Yo hago lo mismo cuando vengo al trabajo. Por eso me siento identificada con usted. Yo siempre con mi camisota. Sí, las playeras son lo más cómodo del mundo. No se preocupe que yo lo entiendo muy bien. Sí, en serio, en mi casa me va a ver así siempre. Yo deseando así siempre. Es mejor y con tenis, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Qué bueno, me alegro que estén cómodos. Okay. Erling Castro, welcome to the class. David, welcome to the class too, right? Vamos a ver, who else? ¿Quién más se está conectando? Good evening, Erling.
How was your day? My day was so hard because this day is the hardest day on my work. Why, Erling? ¿Por qué es el más duro o el más terrible para decirlo? Es porque fin de mes. Ah, ya. Yeah. I understand it. I get it, sí. Okay. Me imagino, okay. Pero vamos a ver si cambiamos eso ahorita, ¿eh? Vamos a ver. Cecilia, how was your day? Are you coming to home? ¿Está yendo para su casa? Yes, I go. ¿Pero no está manejando? No. Ah, okay. ¿Cómo se dice esposo en inglés? Ah, my husband is driving right now. My husband, sí, él va manejando. Okay, perfect. Intercambiamos. Sí. Solo los lunes, teacher, porque los lunes él descansa, entonces a mí me toca manejar. Sí, está bien, pero siempre notifíqueme por cualquier cosa, porque imagínese, le llamo para participar y estás manejando. Uy, no, peligroso. No, sí, ya me puse ahí en el chat. Sí, gracias, entonces. Vamos a ver, sí. Wendy, good evening. Oscar, good evening. Good evening, teacher. How was your day, guys? Good evening. ¿Cómo estuvo su día, chicos? Perfect, excellent, so-so, more or less, happy. So-so. So-so, come on. So-so. Busy, teacher. Okay, busy too, right? Muy ocupado, excelente. Okay, perfect. ¿Quién más? Vamos a ver quién más se conectó hace rato. Jessica González. Jessica, how was your day, Jessica? La miro bien coqueta este día. Thank you, muy bonita. Miss Pretty, right? You look so good, okay? Vamos a ver. ¿Cómo fue su día, Jessica, perdón? Perfect. ¿Cómo? Perfect. Perfect, okay, I'm glad to hear that. Me alegro escuchar eso, okay? Se nota que le fue muy bien y me alegro por eso. La felicito. Okay. Thank you. Bye. You're welcome. Diana Santos, tenemos también, si no me equivoco. ¿Qué más? Who else? Buenas noches, teacher. Good evening, Diana. ¿Cómo está, Diana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Qué bueno, Mielera. Pues aquí con toda la energía y las pilas puestas para empezar una nueva jornada de trabajo con usted. Y esperando pues que lo disfrutemos todos. David, good evening. ¿Cómo estamos, David? Ya lo pasamos. Ok. Vaya, ok, chicos. What time is it? It's 5 minutes past. So that means we are going to start with the class, okay? We are 16 right now. I hope the other ones can connect a little bit later, right? And they can connect and enjoy the class with us, okay? Ravi Neftali, hi, everybody. Hi, everybody. Okay. Hi, everybody. Ok, pueden escribir en el chat, ok, para practicar también las palabras que hemos estado estudiando, las pueden practicar y les va a ayudar de mucho para irse ya acostumbrando, ¿verdad? A utilizar el vocabulario todos los días, ok. Vaya, estamos 16 nada más. Vaya, entonces, mientras se conectan los demás, vamos a hacer como, no sé, una media review de lo que hemos estado viendo. Aunque, somos 16. Vaya, vamos a pasar la lista entonces primero, antes de que se me olvide, porque si no se me olvide. Acuérdense que la pasamos dos veces, entonces para los que se van integrando luego, pues se les pone de luego, ¿verdad? En la segunda parte. Vaya, solo denme unos minutitos y ya empiezo con la lista. Recuerden que pueden ayudar. Pues les pido que me ayuden porque ahorita no estoy viendo quiénes están conectados y tal vez alguno está de oyente o no me puede contestar, pero está conectado y me pueden ayudar cuando lo llamo por su nombre, ¿ok?
Recordarles también que para decir la asistencia, usted puede decir present o puede decir I'm here. Yo estoy aquí, teacher. Okay, I'm here, teacher. Okay, perfect. So let's start. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Present, teacher. Okay, thank you, Alexa. Vamos a ver. Ana Luisa Espinosa Pérez. Ana Luisa Espinosa Pérez, ¿quién me dice? ¿Quién me puede ayudar a ver si está Ana conectada ahorita? Ana Luisa, se conecta en unos minutos, menciona. Ah, ok, vale. Entonces, en el WhatsApp. Lo vamos a dar así y luego lo vamos a pasar otra vez. André Pardo Camacho, sí, ¿verdad? Present, teacher. Ok, thank you, André. Cecilia Rocibel Peña Quijano. Present, teacher. Thank you, Ceci. Vamos con David Inocente Mungía Peñate. Present, teacher. Thank you, David. Arabic Neftalí Medina Rosales. Oh. Arabic, are you there? Some of you can help me with that, guys. So I am here in the chat, teacher. Oh, okay, perfect. Thank you. Erly Melquisedec Castro Cortez. I'm here, teacher. Okay, thank you, Melquisedec. Francisco Rafael Benítez Meléndez. I'm here, teacher. Okay, thank you. Bye. Controlemos los ruiditos por ahí. Si no es necesario conectar el micrófono, pues pongámosle en modo mute, right? Okay. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Iris. It's not here right now. Maybe later, right? Okay, let's continue. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Okay, thank you, Jessica Cecilia Linares Blanco. Present, teacher. Thank you, Ceci. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Present, teacher. Thank you, Dayana. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cerillos. I am here, teacher. Thank you, Juan Carlos. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Kenia Marisela. It's not here right now. Okay, maybe later. Luis Humberto González Moss. Luis Humberto. Either, right? Okay, let's continue. Nancy Katia María Ochoa Arias. Nancy? Some of you can help me, guys, if they are there. Please tell me if they are there. ¿Pueden ayudarme diciéndome si están ahí, chicos, conectados o si mandaron un mensajito, verdad? Vamos a ver el chat, porque si no, se nos va. ¿Ok? ¿Nobody? Ok, perfect. Oscar. Sorry, teacher. You can repeat the name, please. Nancy Katia María Ochoa Arias. No. No, ok, maybe later, right? Oscar Giovanni. Present, teacher. Portillo. Ok, thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present, teacher. Thank you, Sonia. Vamos a ver, Wendy Lorena Avelar de Molina. Present, teacher. Thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Yancy? Okay, perfect. So we are going to start with the ones that are here right now. Maybe the other ones can add it during the meeting, right? Okay, now we are 17. So it's 11 minutes past 8. So that means we are going to start with the class, okay? But first of all, I would like to know if you have any doubts or if you watch the video that I send you yesterday at night, right? Do you remember that? ¿Vieron el video?
Sorry, coach, I didn't see you. You can't, didn't see. You didn't see, you didn't watch yes, things. It is. Yeah, yeah. Ireland, hoy lo vamos a castigar. Vaya, ¿quién lo vio? A ver, levántenme la mano y me pueden decir algo acerca del video. ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció bueno para entender más acerca del topic que estuvimos desarrollando ayer? ¿O le gustaría que le siguiera mandando videos de esa manera para que ustedes pues, pudieran terminar de entender las cuestiones que se tratan acá? ¿Ok? Juan Carlos, dígame. Yo, bueno, al menos lo vi y me pareció bastante fácil. Sí, ajá. Sí, es bueno, porque así usted termina de entender el tema y pues ya cuando viene la clase, pues ya usted viene más preparadito, ¿verdad? ¿Alguien más que vio el video, chicos? ¿Alguien más? Sí, teacher, es bueno para practicar. Así me pareció es. Bueno. Okay. Yo creo que se puede, podría seguir enviándolos. Pues por mi parte, yo creo que sí. Ok, perfecto. Y la práctica la hicieron. Les mandé un link para que pudieran hacer práctica también. ¿Sí? Yes, it is. Ok, perfecto. Me gusta. Eso significa que estamos pues avanzando. Ok, hi, bye. Too. Hi, David. I have a question. Dígame. ¿A dónde mandó todo ese, en WhatsApp? Sí, así es, lo mandé. Estuve solo de oyente y hoy como paso solo dormido no pude verlo, pero en WhatsApp lo mandé. Ah, ok, pero lo puede ver más tarde o si no mañana. Ah. Ahora bien, para que usted pueda terminar de entender el tema, o si no, ahorita vamos a hacer una review acerca de lo que vimos ayer y pues terminamos de acoplarnos. Vaya, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ok, vaya, como ustedes saben, yo todo el tiempo, a mí se me olvida. Se me olvida la clase, se me olvida lo que vimos, yo necesito ayuda. I need your help, ok? So that means you are going to remember what we were discussing yesterday. At least a little bit about the class, you can tell me. You are going to tell me because it's your responsibility to remember to the teacher. Because the teacher is like old and she tends to forget the things, right? Okay? Vaya. Entonces, ¿qué vimos ayer? Usted puede chequear sus anotaciones o sus notas en su cuaderno, okay? Y usted puede agregar a la clase, okay? Vaya, dígame, ¿qué recuerdan acerca de la clase de ayer, chicos? Okay. We studied yesterday possessive adjectives. Exactly. Also, the use of the title. Okay, the use of the titles. ¿Y qué eran remember that. Okay, perfect. Thank you, Juan Carlos. ¿Y qué eran los titles? What were the titles? Okay, a ver qué me dice. ¿Qué eran los titles? For example, we were talking about Mr. Mister, Miss, ajá. Miss. Ok. Y los titles eran como las categorías que tenemos de llamar o los títulos, ¿verdad? Para llamar a las personas. Ahora bien, ¿cuándo es que vamos a decirle a una señorita Miss? A ver qué me dice la regla. Ajá. A ver, cuando qué es una persona joven. Exacto. Cuando es una persona, una chica joven que está, ¿qué? Soltera. Soltera, muy bien. She's a miss, ¿ok? ¿En cuándo vamos a decir misses? Cuando no se sabe si está soltera o casada. Misses, la vamos a decir cuando está casada, ¿ok? Cuando está casada. ¿Y cuándo vamos a decir misses? Cuando no sabemos si está casada o está soltera. Exactly. Cuando no sabemos si está casada o está soltera, pero quizás pasa de los 30 para arriba, de 30 para abajo, ¿verdad? No sabemos. Ya algo madurita. Ajá. ¿Cuál te aplica a ti, Miss o Miss? ¿A quién? ¿A mí? Sí. Ay, no quiero decirles mi edad. ¿Usted cuántos años me calcula? A ver. 35. 35, no.
Show your hands. Show your hands. 42. I'm 49. Come on, guys. 40. 49. Ya soy menos. 29. No, 29, no, 2. Either. A ver, ¿quién me adivina la edad? 25. ¿Cómo? 25. 35. 35, no. No, no. I don't have 35. I'm not 35 years old, okay? 24. 24, either. No, tampoco. Either. A ver, a ver, a ver. Tan vieja me miro. Ay, qué bárbaros. 42. 22. Ah, 22. 30. 30, no. Either. Tampoco. 28. 28, no. Either. Well, 26. 26, no. Either. It's too difficult, right? When you were born. How old left? No, I can tell you that. I can tell 22? You that. 22? No. Tampoco, either. ¿Cómo? If you are not 35, 29 years old. 29, no. 35, no. 25, no. Either 27 either. No, no, no. 16 years old. 16, no, comma. I'm not a teenager, okay? Vaya, le puedo dar una pista. Si paso de los 30, nada más. Okay. De ahí no le puedo decir cuál. 33. 33, no. 31. 32. No. 37. 37. 35. No. 35. No. Ya lo dijimos casi todo, del 30. 52. No, han dicho todos. Revisen. 38. 34, okay, 34. Andre Pardo, you're the lucky one. Le vamos a enviar por correo en el premio que se ganó en la rifa. Okay, no. Perfect teacher. But I have, I'm bueno, I am, en este caso, I have, come on. I am 34 years old, okay? Tengo 34 años, o sea, próximamente voy a tener 35, pero no lo voy a decir cuándo. Wonderful. It's very nice. Okay, thank you. Thank you para los que me dijeron que tenía 22, teacher, 25, 29. Okay, I was born on March 1988. Okay. Okay. O sea, ¿qué fecha es? A ver, ¿quién lo entendió? En marzo. Ajá. De 1988. De 1988, ok. Ahí está mi fecha de nacimiento. Ok, vaya. Entonces, esa fue una buena warm-up, ok. Adivinar la edad de la teacher, ok. Vaya, chicos. En este caso, pues veo que más o menos estamos manejando lo que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vaya, todavía no he terminado de evaluar esa parte. ¿Qué más vimos acerca de los titles y acerca de los possessive adjectives y los possessive nouns? A ver, vamos a empezar con los possessive adjectives. ¿Cuáles eran los possessive adjectives? ¿O para qué nos servían los possessive adjectives? A ver, a ver. ¿Para qué nos servían los possessive adjectives? ¿Se acuerdan para qué dijimos que nos servirían? Eran de pertenencia. Exacto, para expresar
Pertenece a que algo nos pertenece. They belongs to us. O algo pertenece a nosotros. O ellos pertenecen a nosotros. Depende de lo que estemos hablando. Vaya. Ajá. Un ejemplo. An examples. ¿Cuáles eran los possessive adjectives? For example, it is her new cell phone. It is her new cell phone, right? This is a sentence, okay, but tell me the possessive adjectives así. Solo los possessive adjectives. A ver, ¿quién me dice? Okay, mine, mm-hmm. your, his, her, it's, our, uh-huh. Your, and there. Okay, perfect. Vaya a ver que no les tuvieron problema. Imagino que este apuntaste la pronunciación, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ah, ok. Entonces tiene buena memoria. A ver, ¿quién anotó la pronunciación? Levánteme la manita. Ok, perfecto, José. David. Ok, Wendy. Muy bien. Jessica y todos. Ok, perfecto. Me gusta. Ok, vamos, Raven levantó la mano y Juan Carlos Fuentes también levantó la mano. A ver, dígame. Primero vamos con Raven y después vamos con JC. No, teacher, yo solo de los, la verdad sí me está costando bastante los possessive nouns. Ok, los nouns, vaya. Primero vamos a hablar de los possessive adjectives, después vamos con los possessive nouns, Raven, ok? Because okay. You are going to get confused, ok? Vamos a ir en orden porque si no vamos a confundirnos, ¿ok? Vaya, a ver, decíamos que los possessive adjectives son my, your, his, her, your, it, ¿verdad? Our, and their, ¿ok? Esos son resumidas cuentas. Ahora, give me some examples using that possessive adjectives, ¿ok? Deme algunos ejemplos, a ver. Pero yo quiero que todos participen, ¿ok? Quiero que todos participen, por eso voy a ir llamándolos así, ¿ok? Acuérdense que la participación es crucial en la reunión, ¿ok? Bye. Vamos, chicos. Sonia, could you give me some examples using possessive adjectives? Yes, teacher. I could say my favorite music is salsa. Okay, my favorite music is salsa. Okay, perfect. Ahora vamos con Alexa. Alexa, could you give me another example, please, using possessive adjectives? Roxana is my teacher. Okay, Roxana is my teacher. Or Roxana is our teacher too, right? Could be, right? Because we are in a meeting, we can use two of them, okay? Okay, go ahead. Vamos con el siguiente. Okay, David, could you give me another example, please? Bueno, no estuve en la clase pues, de ayer, pero solo una pregunta. Dígame. Ahorita solo se están ocupando el my, no. Yes. My, your, his, her, and so on, right? Yes, sí. No puede ser. My cell phone is blue. Okay, my cell phone is blue. Okay, perfect. Thank you. Oscar, could you give me an example, please? Okay, this is my book. This is my book. Okay. Oh. Jessica, give me another, please. Habemos dos Jessica. Okay, vaya, vamos a ver. No es Jessica González. Jessica? Teacher, our car is color red. Okay, our car is color red. Okay, nuestro carro es de color rojo. Okay, muy bien. Ahora vamos con Sonia. Could you give me another example, please? Our teacher is so beautiful. Okay, our teacher is so beautiful. Ay, gracias. Ay, se acabó con la teacher.
Vaya, está bien, se los acepto. Okay, I'm just kidding. Okay, vaya. Ceci, could you give me another example, please? My husband is handsome boy. ¿Cómo? Perdón, no lo escuché muy bien. Es Ceci, sí. My husband is handsome boy. Okay, my husband is handsome. Okay, muy bien, excelente. Estamos espiropeando al esposo. Okay, perfecto, Ceci. Okay, Jessica Linares, the last one. Okay, give me another example. Ah, no, me falta Wendy también. María is my mother. Okay, María is my mother. Okay, perfect. Wendy, go ahead. This is my house. This is my house. José, me faltan varios. Viéndolo, viéndolo bien. This is my dog. Okay, this is my dog. Okay. Bueno, pero tratemos de utilizar la variedad de possessive adjective. No solo my, okay? Vaya, Anita, could you give me another one, please? The car blue is there. Okay, the car, no, the car blue is there, okay? There. Okay, perfect. Thank you. Andre, could you give me the last one, please? My car is red. Okay, my car is red. Red. Okay, red, perfect. Red. Okay, go ahead. Vaya, chicos. Entonces, esta es la manera como vamos a utilizar los possessive adjectives. Ahora vamos con lo de los nombres. Díganme cuáles son las reglas que aplican para utilizar los possessive nouns. Los possessive nouns, como los possessive adjectives, denotan posesión. Pero, ¿cómo vamos a decir que algo es de nosotros? ¿Cómo es la estructura de eso? De eso. Para expresar que algo es de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a agregar? La apóstrofe. Ok, vamos a agregar una apóstrofe más que. La S. Más la S, ok. Y luego vamos a decir qué es lo que pertenece al nombre del cual estamos hablando. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si tenemos un nombre? Pero hay una condicional, teacher. Ceci, casi no se escucha, Ceci. Se lo oye muy cortado. Un Rafa. Hay una condicional para utilizar el apóstrofe. Ajá. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Hay una condicional para utilizar el apóstrofe o agregar la S. Hay una condicional. Ajá, decíamos que si la palabra terminaba en S. Ajá. Ay, yo no me acuerdo. Sí, pero va bien, Ceci. Le poníamos antes el apóstrofe. Ajá, vaya. Cuando nosotros tenemos nombres en plural, o nombres que terminan con una S, nosotros solamente agregamos el apóstrofe, pero luego de la S, ¿ok? Así es como vamos a trabajar. Por ejemplo, decíamos Thomas. Thomas termina con S, al igual que Luis. Entonces, el apóstrofe va a ir después de la S. Y también hablábamos del nombre común students, ¿ok? Que son estudiantes y está en plural. Entonces quiere decir que a ese nombre también aplica la regla gramatical que cuando el nombre está en plural y termina con una S, nosotros vamos a poner solamente un apóstrofe después de la S. ¿Ok? Por ejemplo, Thomas masking tape. Esto es un masking tape, guys, ¿ok? Conózcanlo. This is a masking tape. Okay, this is a marker, okay? Si yo digo que este es el masking tape de Roxana, ¿cómo lo vamos a decir? Roxana masking tape. Okay, Roxana's, porque hay que sonar la S, Roxana's masking tape.
Have you ever heard the names of the beauty salon? Por ejemplo, Carla Salón. O ¿cómo se llama? Elizabeth Salón. ¿Verdad? Entonces quiere decir que es el salón de belleza de Elizabeth o de Carla. Por eso es que ahí es donde vamos a ocupar el possessive nouns y el apóstrofe. Esos son casos que podemos tomar en cuenta como ejemplo del possessive nouns. ¿Ok? Vaya. Ahora bien, ¿pero qué pasa si estoy diciendo que este masking tape es de Luis? ¿Cómo lo vamos a decir? Luis masking tape, ¿verdad? Y no tiene ningún cambio. Solamente usted le va a agregar el apóstrofe en la oración o en la frase, ¿verdad? Ok. Perfect. Entonces, en resumidas cuentas, solamente es eso, ¿verdad? La parte que estuvimos trabajando el día de ayer y veo que se ha comprendido muy bien. Lo que nos hace falta es práctica. Déjenme contarles, chicos, que el día de ahora vamos a trabajar con lo que es el manual, porque tenemos que trabajarlo también y hacer las prácticas que están ahí. Para eso necesito que usted pueda entrar a la plataforma. Pero primero que todo, vamos a trabajar un ejercicio que les tengo por aquí dice. Déjenme abrirlo y luego se los paso. Igual, la misma dinámica, ¿verdad? Vamos a pasarlo al WhatsApp group, el link, y luego pues lo vamos a trabajar. Me manda la captura en el WhatsApp y yo veo su participación, ¿ok? Vaya, chicos. Déjenme enviarles esto. Y déjenme abrir el WhatsApp, que no lo he abierto. Just give me some minutes and I send you, okay? I send you. Vamos a ver quién me está mandando mensajitos. Richard, la molesto. Dígame. ¿Cree que esa regla que acaba de mencionar de cuando se le agrega el apóstrofe? Ajá. No nos la puede escribir y enviárnosla para... Vaya, mándeme un mensaje personal y ahí se lo voy a enviar a usted, ¿ok? Sí, porque yo siento que así se me va a quedar más. Sí, está bien, no hay ningún problema. Vaya, ahorita les mando el ejercicio, ¿ok? Ahí está el link, ¿ok? Denle clic. Y trabajamos en la práctica, chiquitos, dice el que sale en la era de hielo. ¿Se acuerdan? Hay que descargarlo. No, solamente tiene que entrar al link y ahí le hace para abajo y ahí está la práctica que usted va a hacer. Ahí mismo en línea lo va a hacer. Teacher, sí hay que descargarlo porque lo mismo me aparece a mí. En serio. Vaya, entonces lo voy a volver a mandar. Permítanme. No lo bajen porque está. Pues a mí me salió bien. ¿Cómo? Es que hay que bajar la página. Porque aparece como descarga, pero eso es como publicidad. ¿En serio? Vaya, pero a mí no me parece así. Pero scrollean un poco y ya está la actividad. Ajá. Vaya, quiero ver. Vaya, pero no se puede trabajar así, creo yo, porque no tiene para terminar, sí, no me di cuenta. Bueno, pero entonces trabajémoslo así, ¿ok? No tiene para escribir. No tiene para escribir. Hasta ahorita veo esta cosa. Vale. Pero lo podemos hacer así, ¿ok? Todos están ahí. ¿Sí? Yes. Vaya, entonces, dice, replace the personal pronouns by a possessive adjectives. Todos pueden ver esta página, ¿verdad? ¿Alguien no puede ver la página, chicos? Vaya, voy a compartir, tal vez no nos regañen. Porque no se puede, pues, compartir lugares así en YouTube, si no nos cierran el videito.
Entonces, vamos a ver. Tal vez no nos llaman la atención. Vale. Entonces, estamos acá. ¿Todos pueden ver esto? Yeah. Ok, vaya. Replace exercise. Replace the personal pronouns by possessive adjectives. ¿Cuáles eran los personal pronouns? I, you, he, she, you, we, and they. ¿Recuerdan que les estoy explicando que el personal pronouns y a la par les puse el possessive adjectives que pertenece a cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Nos recordamos? Yes. Ok, perfect. Y dice la primera, where are you? Y dice friends now. Ahora bien, ¿cuál es el possessive adjectives que pertenece a el personal pronouns you? Your. Ok, your. Sería your. Muy bien, excelente. Ahora vamos con la número dos. Here is a postcard from I, friends, these, right? ¿Cuál es el possessive adjective that belongs to the personal pronoun I? My. My. Okay, so that means that sentence is going to be, here is a postcard from my friend, these, right? Okay, number three. Now her family. Okay, sería she lives in England now with. Entendemos el personal pronoun she. ¿Cuál es el que pertenece a she? Es her. So she lives in England now with her family. Okay, number four, guys. His. Okay, so it his is. Wife. His wife works in Tilburg. Okay. Tilburg. Ahora vamos con la number five. Okay. Ana, dime, number five, please. Her company. No. Remember that this personal pronoun is his too, right? Because it's the personal pronoun he. So the possessive is company. Okay, his company. His company. Builds websites. Okay. Website. Okay, su compañía diseña páginas web, right? Okay, o website, ¿verdad? Bye. Ahora vamos con la número dos. Replace the personal pronouns by possessive adjectives too, right? John is. John and Nancy. ¿Quiénes son John and Nancy? No. ¿Qué personal pronoun? Ok, there. ¿Y qué possessive adjectives pertenece al pronombre personal there? There. Ok, there. So that's mean Johnny is their daughter. Ok, Johnny es su hija. ¿De quién es? De John y Nancy, ¿verdad? Que en este caso son ellos. Y su possessive adjective es there. Ok, ¿quién me dice la número dos? Our names are Katie and Robin. This is Katie and Robin. Here. Ok. Are you sure? Their. Their mother. Ok. Their mother. Ok, porque estamos hablando que es Katie M. Robin, ¿de quién es mamá de ellos? Entonces el pronombre personal es my. This is there. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos, ¿verdad? Y el personal pronoun es there. Por ende, el possessive adjective es there. ¿Ok? Muy bien. Number three. ¿Quién me dice la número tres? A ver, volunteers. David. Jeremy and Valerie are parents. Jeremy and Valerie are. Our. ¿Quién? Sure. Yeah. There too, ¿verdad? Porque estamos hablando que es. Son los papás de. ¿De quién?
The team and carry, right? Okay. Number four. Easy. Hair. Easy, right? Uh-huh. Tony is his. Okay. Tony is. ¿Quién es Mary? ¿Is female or male? Male. Her male. Male, perdón. Her male. Is female. So that means is she, right? And what is the possessive adjective that that belongs to Mary? To she? Her. Her. So that means it is Tony is her. Uh-huh. Her. Grandson. Okay. Tony es su abuelo. Okay. ¿De quién? De Mary. Okay. Por eso es que es aquí her, ¿verdad? Porque pertenece a ella. Okay, number five. My name is Annie. Mm-hmm. This is her father. Okay, this is her father. Okay, mi nombre es Annie. Y este es su papá. ¿De quién? De ella. Suyo de ella. Okay. That's right. Number six. Alex, her name is Alex. Uh-huh. His name is Alex. Muy bien. Number seven. Peggy and Martin are their children. Are? Here or there? There. Sure. Yeah. ¿Quién es Her. Kelly? ¿Quién es Kelly? La hija de Peggy y Martin. No. La niña, ¿ya? No. Peggy y Martin son... Peggy y Martin son ¿quiénes? Niños, son niños, are children. Kelly es... Kelly es la... There. La mamá. La mamá, entonces quiere decir que Peggy y Martin are... Her... Children, ok, son sus niños, ok, ¿por qué? Porque tenemos entre paréntesis a un female, ¿verdad? ¿Y cuál es el personal pronoun que representa a Kelly? Es she. Y el possessive adjective que pertenece a Kelly es her, ok. Y the last one. La última. Your name is Greg. They are his. Parents. Exactly. Your name is Greg. They are his parents. Okay. Su nombre es Greg y sus padres son. Ellos son sus padres. Okay. Es como que alguien, un tercero, los esté presentando. A alguien más. Al chico y a sus padres. Okay. Bye. Okay. ¿Cómo les pareció la práctica? ¿Easy? ¿So-so? ¿Difficult? So-so. Yo creo que como los confundió que vimos los nombres ahí, ¿verdad? Pero si yes. medio leíamos el hilo, entonces ya lo hacemos súper fácil y rápido, ¿ok? Bye. This is a good for learning. Yes, this is good for learning. This is practice. So you have to practice what you have studied before and you are going to get the advantages of the practice and you're going to get in common with the vocabulary words that we have here and you are going to output that in a natural way, okay? Después lo va a sacar como algo natural, ¿verdad? Y espontáneo. Okay, vaya. Para no desanimarlos, chicos, ven esta pizarra improvisada aquí, que por cierto tengo una página de otro color. Mil disculpas por la página de otro color, pero ni modo. Anyway, I had to do it. I had to use it, okay? Bye. El día de ahora vamos a practicar lo que es, vamos a seguir practicando lo que es el spelling, okay? Y para este día nosotros vamos a jugar algo. Nosotros vamos a jugar ahorcado, okay? So I'm going to think about a word and you are going to say which letters belongs to that word, okay?
pero usted me la va a decir en inglés y yo le voy a ir diciendo si es cierto que está esa letra o no está esa letra. Y si usted tiene un acierto, pues no se dibuja nada, pero si usted tiene un desacierto, se le va a ir dibujando el arcado hasta finalmente ser, como le digo, ahorcador, valga la diferencia, la redundancia, perdón. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Yes? Vamos a utilizar el vocabulario de las professions, ¿right? Vamos a utilizarlo para irnos, pues, recordando de lo que hemos estado viendo. Bueno, me voy a parar aquí, voy a poner una serie de líneas, ¿verdad? Las cuales representan el número de letras que tiene cada palabrita, y usted me va a decir una palabrita, una letra, perdón, del abecedario, que usted se recuerde, ¿ok? ¿Es clear? Ok, perfecto. Voy a hacerlo por acá, a ver si se mira un poquito. Acá, vamos a ver. A ver si no se me desconecta. Ok, vamos a ver the first one, ¿ok? ¿Pueden ver ahí, más o menos, sí. Brothers? Yes, this is. Ok, one. Ok, vamos a ver. Ok, tenemos una palabra de 6 letras. Dígame 6 letras del abecedario. A ver. Hey. No. E. E. No. D, teacher. ¿Cómo? D. D, ok, D. Yes, of course. D. S. A. S, no. A. Why? A, no. Why? Why? B. B, teacher. B, no. D. D, okay. Oh. D is already here, right? Oh. Oh, okay. Oh, we have a 2-0, okay? This is doctor. C. Yeah, this is doctor, okay? Doctor, very good, guys. Ana, ya casi se andaba haciendo, okay? Ahora vamos a ver otra, okay? Number 2, okay? Vamos a ver. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So we have a word of 5 letters, okay? Remember that we are going to take into account the professions, right? Remember that, okay? A. Okay. A. No. A. A. Vamos a ver aquí. No. A. ¿Cómo dijeron? Perdón, perdón. A. B. B. No. No. En. ¿Cómo? En. A. No, no es A. No, en. En, ok, en, yes, en. Ajá. This is no, a nurse. A nurse, ok, perfect. Nurse. No, es muy rápido, me lo adivinaron. No, voy a poner una más. They easy. See 2 points. See 2 points. Ok, 1 point, 1 point. Number 3, okay, vamos a ver, let me think. Ah, okay. Okay, let me see. Okay, perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letters, okay? 6 letters, guys. Tell me. It's profession. ¿Cómo? It's profession or... Yes, it's about professions also. Ah, okay. E. E. S. Yes. Yes. S. No. Teacher. No. No. Engineer. D. Be there. ¿Cómo? D. Engineer. D. No. Engineer. Not. Engineer. Not. F, no. Driver. L. No. L. L, yes, L. Uh-huh.
chicos. Ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden. Liar. Try to guess, okay? Liar, okay? Liar. Perfect, guys. Liar, okay? Abogado. He's a liar. ¿Qué significa la liar? Abogado. Abogado. Vaya, ¿quieres jugar una más? Tenemos espacio para una más. Okay, perfect. Number four. Okay, vamos a ver. Déjenme ver. Okay. Okay. That's the word. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letters too, right? Letter. ¿Cómo? Letter P. Letter P. 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 Ah, okay. P. Easy. Easy, right? A piece of cake. Easy. Easy. Easy, okay. Go ahead. Do it. Oh. Oh, okay. Oh. L. L. Uh-huh. This is very easy. Police, okay. Aquí ya no me cupo, así que ni modo. Anyway, ahí sí me ganaron. Okay. So you are the winner, guys. Winners, okay? Perfect. Thank you very much. Okay? You get fun? Are you getting fun? Están divirtiéndose. Okay, perfect. Fire. Entonces, aquí una media improvisación en cuanto a la pizarra. Mil disculpas, ¿verdad? Estamos con poco presupuesto. No, just kidding, ¿ok? Bueno, qué bueno que les haya gustado. La verdad, creo que nos sirve pues para practicar y para pues entretenerlos y que no todo sea así estricto, ¿verdad? Ok, vaya. Entonces, ese día les comentaba que iba a ser de práctica, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a trabajar en el manual. Ese día vamos a realizar muchos ejercicios del manual porque nos hemos estado atrasando un poquito en la cuestión del manual. Preguntas. ¿Hicieron las tareas hasta el día de ahora? ¿Hasta el día de ayer, perdón? Yes. Yes. ¿Quiénes están al día? JC. Ok, perfecto. Gracias. Si no lo están, pues pueden hacerlo hoy, ¿verdad? O mañana, ¿verdad? Mañana acuérdense que es último día, pero mañana a las 12 esas tareas tienen que estar completitas, ¿ok? Por favor, y así, o si gustan, las podemos trabajar. I have a question. Dígame, André. ¿La tarea hasta qué punto llega? Tiene que ser la unidad 1, son 5 tareas, ¿ok? Ah, ok, perfecto. No, sería la tarea 5. Sí, así estoy al día. Uh-huh. Es a las 5. Vaya. Recuerden que la otra semana tenemos el midterm, ¿ok? Y tenemos tareas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que usted va a realizar las tareas y aparte va a estar trabajando el midterm a la par, ¿verdad? Si usted gusta, puede ir haciéndolo día por día un pedacito del midterm, ¿ok? O lo puede hacer de una sola vez. Esa es su elección, ¿ok? Las dos son válidas, ¿ok? Y también puede avanzar en las unidades. Si usted pues tiene un poco de conocimiento y puede realizar el ejercicio, lo puede avanzar. Eso es mucho que mejor, ¿verdad? I have a question, teacher. Dígame, JD. Como cada módulo, vamos a hacer como un examen final de cada módulo, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿eso tenemos... siempre va a ser así? ¿Siempre va a ser digital como lo estamos haciendo o va a ser ya más en la clase? No, ese siempre va a ser así en la plataforma, David. ¿La plataforma? Sí, ese siempre lo va a trabajar en la plataforma. Para que ellos puedan obtener la nota final, ¿verdad? Que sería en la cuarta semana del módulo. ¿Ok? Mm-hmm. Vale, ok. You. Entonces, ¿otras preguntas, chicos? ¿No? Ok, vaya, vamos a compartir pantalla, chicos. Y vamos a empezar a abrir el manual. Por favor, les voy a pedir que también ustedes puedan abrir el manual porque necesitamos estar ahí todos. Si no lo ha descargado, si no puede trabajarlo en línea, lo puede hacer en su cuadernito, tomar apuntes y luego pues responder, ¿verdad? No hay ningún problema. Solo déjenme abrir esta parte de acá. Ok, recuerden que estamos en la unidad 1. Bueno, vamos a compartir ahorita. Vale,
¿Todos podemos ver esta parte de acá, chicos? Sí. Vale, la, yeah. clase, la última clase nos quedamos en la parte de la práctica, ¿verdad? Esto ya lo hicimos. Y sí. esto fue en los breakout rooms, ¿recuerdan, verdad? Sí. Teníamos que recolectar información de los compañeritos. Vale, permítame que se está cargando. Nosotros estamos teniendo problemas con la conexión, ¿verdad? O la plataforma de Zoom. Está dando mucho problemita. Permítame unos segunditos. Time. Me avisan si a ustedes les cargó el manual. Tenemos que ingresar al manual también. Sí, para que puedan tener visión de lo que estamos haciendo. Bueno, aquí en la pantalla lo tienen, pero acuérdense que siempre van a trabajar en los breakout rooms. Hoy vamos a trabajar en grupo, les comento. La mayoría de cuestiones se trabajan en grupo. Para la práctica. ¿En qué número de página? Es la, permítame, es la página 11. Vamos a ver si me abre acá la segunda unidad y lo voy a hacer para atrás. Permítame que no me quiere abrir esta cosa. No me quiere cargar. Paypal. Ok, vaya, hoy sí, chicos. Vaya, entonces estamos acá, ¿verdad? En la página número 11. Y tenemos lo que es un diálogo. Y para eso necesito su participación. Ok, tenemos a Mary y tenemos a Romeo. Rodrigo y Mary. We have three, ok, just three. ¿Quién me lee el primer párrafo? ¿Quién es Mary? Mary. Voluntarios, chicos, que me puedan leer el... Romeo, teacher. Vocabulario, ok, Romeo. Okay. ¿Alguien que quiera ser Mary? Mary. Ok, perfect. Thank you. ¿Eh? Rodrigo. JC. Okay, JC. Thank you, JC. Okay, go ahead. Mary. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the secretary. Nice to meet you. Okay, Romeo. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay. Rodrigo? Welcome. We are from the American team department. Mm-hmm. Romeo? No, I'm not. I'm from the quality department. There are marketing managers. Okay, Rodrigo? Yes, we aren't from the same department, but... We are college. Okay, we are colleagues. Uh-huh. Mary. Thank you so much for the information. Okay, thank you so much for the information. Okay, perfect. Thank you, guys. Bye. Entonces, ¿de qué se trata el diálogo, chicos? Teacher, no me sale la página completa como a ti. No le sale. Entonces, dele para atrás, dele a la unidad 2. Y cuando le salga la unidad 2, después vuélvase a la unidad 1. Así le va a cargar. A ver, ¿quién está mandando mensajitos, chicos? Tengo muchos. Está presentándole la nueva secretaria al departamento. Exacto, ¿verdad? Están presentando la nueva secretaria a el personal del departamento ¿de qué? De marketing, ¿verdad? Muy bien. De marketing. Excelente.
Vaya, ahora vamos a trabajar en parejas. Miren. Pair work. Complete the sentences using some information from the conversations above. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a completar las oraciones utilizando la información que tenemos acá en el diálogo de arriba. ¿Ok? For example, we have Rodrigo and Luis, marketing managers. ¿Ok? ¿Quiénes son ellos? Los gerentes. Ajá. ¿Pero qué es lo que vamos a ocupar acá? Usted va a adquirir... Es exactly. Rodrigo and Luis are marketing managers. ¿Ok? Son gerentes de marketing o de mercadeo, ¿verdad? Y así sucesivamente con la número 2, la número 3 y la número 4. Ok, go ahead. 5 minutes. Easy, right? Esto era trabajo en pareja, pero para estar haciendo los breaker rooms solo son 4 preguntitas, entonces no es necesario. Entonces hagámoslo así, individual. Please. Vaya, permítame que voy a enviarle lo de las reglas a la persona que me pidió, no creo que es David, ¿verdad? David. Vamos a ver. Una sola pregunta, teacher. Diga. Allí como es PDF, lo tenemos que reescribir, ¿verdad? Nomás. Sí, lo puede hacer en su cuaderno, no hay necesidad. Algunos lo descargan y dicen que se puede trabajar en línea también. Pero es como que más complicado. Se podía trabajar en el cuaderno. Dicho, no me carga la página. Ahora solo me sale la cuarta parte del diálogo. Entonces, lo que vamos a hacer es... Permítanme. Entonces no voy a dejar de compartir pantalla para que puedan estarla viendo. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, vamos. Teacher. Bien. También puede actualizar porque la plataforma es un poco lenta. Sí, es cierto. Que no le está cargando. Ajá, o dele refresh. Ya actualicé como 7 veces y me metí como tú me dijiste, teacher, a la unidad 2 y así ya 3 veces más. Y las primeras 2 veces nada más me pareció igual y luego ya no pasa la tercera parte. Oh, entonces trabajémoslo así para mientras, ¿verdad? Para mientras resolvemos lo del problema de la carga. Lo que podemos hacer es trabajarlo así nomás ahorita, pero solo son 4 oraciones, si se fijan. Entonces vamos a sustituir lo que es la parte de acá y lo vamos a agregar lo de la conversación que está arriba, ¿ok? ¿Sí? Vale, perfecto. De aquí toma apuntes y ahí lo hacemos al cuaderno y de luego participamos porque vamos a chequear las preguntas, ¿ok?
Vamos a ver, no, no le he cargado, ¿verdad, Rosy? Sí, estamos haciendo problemitas con la carga de la plataforma, el handbook. Entonces, trabajémoslo así para mientras. Teacher no me carga, ok. Esmeralda tampoco le carga a usted, Esmeralda. Entonces hagamos lo mismo que con Rosy, ¿verdad? Hay que copiar las cuatro en el notebook y luego. Igual a mí pues, no me carga, teacher. Tampoco, ok, vamos a reportar eso entonces. Estamos teniendo problemas. Creo que será por. No, teacher, tampoco me carga. Ok, entonces trabajémoslo así, en el cuaderno, ¿les parece? ¿En el cuadernito? Sí. Díganme. Se lo podemos pegar en WhatsApp también, ¿verdad? Sí, le tomo una captura y lo pone en WhatsApp. No, no hay ningún problema. Aunque aquí lo vamos a resolver después, ¿verdad? Vamos a chequear, pues, preguntando. No es necesario mandar, porque ahí voy a ver su participación aquí también. Okay. Ah, ok. Ok, teacher. Ok, perfect. Así se los voy a dejar. ¿Ok? ¿Ya? Yes, teacher. Ok. Let me know when you finish, guys, okay? Va, ahí está el diálogo donde van a retomar la información. Hasta macarrón quiere hacer, ya no. Ay, Dios, mi madre ha matado. No alcancé. Sí. Finish? Yes, teacher. Wait a moment, teacher. Okay, just a moment. Okay, perfect. I'm going to give you some minutes more and then please let me know.
Hello, teacher, no te escucho. I can't help you. Okay, so the directions was complete the sentences using some information from the conversation above. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar la información que tenemos arriba, ¿verdad? La conversación que tenemos arriba para completar las oraciones en ese caso, ¿ok? So, and the first one says, Rodrigo and Luis are marketing managers, ¿ok? Number two. Who wants to tell me number two? Vamos a ver, Arabian, you raise your hand, right? Arabian, levantó la mano, Arabian. Chair, solo una observación, creo que Zoom está teniendo problemas porque por un momento no se le escuchó nada y creo que otros están teniendo el problema. Yo me tuve que salir y volver a entrar para escucharla. Sí, es que hace ratito le puse mute al teléfono, al micrófono porque estaban ladrando unos perritos allá, entonces ni modo tuve que poner y no me había dado cuenta. Pero sí, estamos teniendo problemas con Zoom, sí, tiene mucha razón. Eso estoy viendo acá en el grupo también, que están reportando problemas en cuanto a la plataforma también. Pero primero Dios, mañana, pues eso ya se resuelve y vamos a estar mejor, ¿ok? Vaya. Okay. Number two. ¿Quién me dice number two? Who wants to tell me number two, guys? A ver, volunteers. But I choose it. They are. Okay, Romeo and Rodrigo. They are from the same department. Okay, in this case, just we are going to add this, the verb to be, okay? Solo vamos a agregar are, porque ya está okay. Dicho que es Romeo y Rodrigo, okay? Romeo y Rodrigo are from the same department, okay? Number three, Alexa, Cibrián, tell me number three, please. College. We are colleagues. Uh-huh, we are colleagues. Okay, perfect. Number four, Oscar. They are in the same company. Okay, they are in the same company. Ellos company. Están en la misma compañía. Okay, perfect. So let's continue, guys. ¿Se acuerda que estábamos hablando acerca de las contractions, right? En forma afirmativa, forma negativa. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Porque vamos a ir a la práctica. ¿Sí? Acuérdense que esta es la forma larga y esta es la forma contractada de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos we are Irene and Cindy. En forma contractada es we are Irene and Cindy, ¿ok? This is affirmative form. But also we have the negative form. We are not Irene and Cindy. And we have the contracted form that is we're not Irene and Cindy, okay? And so you are managers, you're managers. You are not managers, you're not managers, okay? They are colleagues, they're colleagues. They are not colleagues, they're not colleagues, okay? Any questions so far, guys? No? Okay, no. Perfect. So let's continue with the practice. The following says, complete the statement using the plural form of the verb to be and the information on the parentheses. Then compare the answers with a partner. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar la forma del verbo to be que corresponde a cada uno de los personal pronouns que ven acá. En algunos casos tenemos personal pronouns y en este caso tenemos nombres. Pero nosotros ya sabemos cuál es el personal pronoun que sustituye a Susana en Marcos. Solo una pista, que tomemos en cuenta los plurales, ¿verdad? Y vamos a completar la oración utilizando la profesión que tenemos entre paréntesis, ¿ok? Si es algo negativo, recuerden que tenemos la palabra not. Y usted lo va a agregar después de ¿qué? Del verbo to be, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar la oración utilizando esto y esto que nos dan acá. ¿Ok? Más agregar el verbo to be. ¿Es clear? Yes? Yes. Okay, I'm going to give you 10 minutes to do that and then we are going to check again. Okay? Go ahead. Bueno, que ya relajemos. Okay, please. Let me know when you finish, guys. Yes, teacher. Finish? Okay, perfect. Who else? ¿Quién más? Raise your hand, please. David, Diana, Jose. All right, finish. Okay, perfect. So let's check. Okay, bye. Yes, finish, teacher. Finish. Erling, ¿cómo estamos, Erling? I see you a little bit. A little bit tighter, right? Okay, vaya, tell me the number one, Erling, perdón. Erling, te voy a decir, no, Erling. Sorry. The number one. They are receptionists. Okay, they are receptionists. Choose another part, please. Al que vea más distraído, póngame. Okay.
Okay, Arabian. Arabian, okay, Arabian. Number two, please. You are not supervisor. Okay, you are not a supervisor. Remember that you are going to use the articles too, right? You are not a supervisor, or you are not supervisors. In this case, it's plural, right? Vamos a ocuparlo como plurales. Okay. Sí, tiene razón. Okay, no me había fijado en la S. Okay, number three, Jessica Linares. Give me number three, please. Jesse, are you there, Jesse? Jessica González, are you there? Dice que se le fue el audio de la casa, dice. Ah, okay, perfect. Jessica Linares, a mí se me fue el audio de la clase. Okay. Entonces estamos teniendo problemas con la plataforma. Okay. Yancy, tell me number three, please. Susan and Marcos are in college. Okay, Susan and Marcos aren't colleagues. Okay, muy bien, excelente. Choose another one, please. Elija otro compañerito. Dice Santos que no le escucha, dice. Andrew, no me escucha tampoco, pero está activado. Yes, teacher. Ok, ¿me escuchan ahorita? Yo sí estoy escuchando, pero hay algunos que me escuchan, teacher. Ok, qué raro entonces, pero sí está activado el micrófono. Quizás es la plataforma. Ajá. Entonces la plataforma. Yo escucho normal. Ok, perfecto. Ceci, ¿me escucha, Ceci? Sí, normal ahorita. Ok, Ceci, could you give me number four, please? We are a tent. Accountant. Okay, we are accountants. Okay, nosotros somos contadores. Muy bien, excelente. Choose another one, please. Elíjame otro, por favor. David, could you hear me? Sonia. Sonia, are you there, Sonia? Yes, teacher. Okay, Sonia, here. ¿Podría darme la número 5, por favor? Yes. Okay. We are Carla and Sandra. Excelente. We are Carla and Sandra. Number 6, please. A ver, ¿quién me dice la número 6, la última? Andre? They are Mr. Herrera and Mr. Mejia. Okay, they are Mr. Herrera and Mr. Mejia. Okay, perfecto. Excellent. Bye. A question, teacher. Dígame. And question, no, answer 5, 6. Abajo hay B. Ese B no le vamos a poner we are B, Carla y Sandra. No, acuérdense que el verbo to be, cuando mira el B, significa que es is, am, or are. Y lo vamos a ocupar dependiendo el personal pronouns que tengamos. Acuérdense que con we nosotros ocupamos are. Con there también ocupamos are. Este be representa a las tres formas que hemos estado hablando. ¿Ok? Ok, thank you. Vaya, chicos. Entonces, aquí tenemos un trabajo en grupo. Hoy sí, tengo que hacer los breakout rooms, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer vamos a trabajar en parejas, entonces. Usted me va a llenar esta parte de acá, del diálogo, pero con su información, ¿ok? Los espacios en blanco, usted me los va a ocupar para llenar con su propia información. Y luego vamos a dramatizar el diálogo, ¿ok? ¿Es clear? O vamos a decir el diálogo. Es como que usted fuera el que está ahí. Vale, vamos a hacer los grupos, chicos. En este caso, ustedes van a trabajar parejas, los pequeños. Vamos a ver, ¿cuántos estamos? 21, que quiere decir que hay 20 participantes. Vamos a hacer 10, entonces, 10 salas. 10.
Okay, perfect. Is clear the followings? ¿Está claro lo que vamos a hacer, chicos? Yes, teacher. Okay, perfect. Go ahead. Vamos, unámonos a cada una de las salas y trabajemos en el diario, ¿ok? Recuerden que no van a poner la información que estábamos viendo arriba, sino que vamos a escribir nuestra propia información y luego vamos a chequear. Yancy Urrutia, no se me ha conectado, por favor, tratemos de entrar a las salas, please, thank you. Vamos a ver, who else? Luis Humberto, también, por favor, tratemos de entrar a la sala. Wendy, José, Oscar, también, entremos, chicos. Así aprovechamos el tiempo, si no nos agarra la tarde. Joseph y Wendy no han entrado, chicos. Vamos a ver quién es. Teacher, me sacó el Inter y no sé cómo entrar. ¿En qué sala estaba Wendy? Déjenme ver. Vamos en la 8. En la 8, ok, déjenme ver. Wendy, ok. Vaya, Wendy, entonces la voy a mover a otra sala, pero después la voy a mover a la siguiente para que pueda entrar, ok. La voy a mover a la sala número 1, pero no entremos todavía. Ya le voy a decir cuándo va a entrar, ¿ok? Vamos a ver, estaba en la 8. Hoy sí. ¿Le aparece, Wendy? Sí, voy. Ok, perfect, do it. Vaya, ¿quién no le ha asignado? Yancy Urrutia, ok, no ha entrado. Yancy, por favor, entremos. André Pardo no ha entrado. David Inocente, por favor, entremos a la sala, si no, no podemos trabajar, chicos. Teacher, yo me conecté, pero David creo que no está. David, ok, David. Vale, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner de tres, y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a intercambiar el rol, ¿ok? Digamos, si su compañero es el número, el participante B, luego que practique con usted y usted va a ser el participante B, así para que todos podamos tener la práctica y nadie se me quede sin practicar. Lo voy a poner okay. Detrás entonces a los que están sin asignar, ¿ok? Vaya, Andre, te voy a mover, Andre. Dale, voy a mover a la sala número 2. Yo practico aquí con el espejo. No. Tiene que practicar, ¿ok? Se mueve a la número 2, por favor, entremos, chicos. Juan Carlos Fuentes, ok, está adelante. Ok, Yancy Urrutia, Yancy. Te voy a mover con Dayana, te voy a mover a la número 3. David, no sé, David, te voy a mover a la sala 9. Jessica, David Francisco, vamos a ver, Luis Humberto, ok, David, perfecto. Alguien que no es, que esté solito, me avisa, por favor, para yo poder moverlo. Wendy, José Torres, no me han entrado, chicos. Teacher, volví, intenté ingresar y me sacó por completo. ¿Pero por qué te saca? Entonces es... No, sí. Es cuestión entonces de la plataforma. Te voy a volver a asignar a otra, entonces. Te voy a asignar a la sala 3. Ok, perfecto. Sala 3. Ahí está, Wendy. Conectes. Hoy sí, ¿verdad? Vale, chicos, entonces los que tienen tres integrantes en las salas,
por favor, tratemos de cambiar, switch, ¿verdad? Como primero lo hacemos con un compañero y luego lo hacemos con otro compañero para que ninguno se quede sin practicar, ¿ok? Así vamos a hacer porque estamos teniendo problema en cuanto que algunos no se conectan y el otro pues lo saca. José Torres, dígame, José Torres. Dígame, José, ¿levantó la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Yancy? ¿Se ha podido unir, Yancy? Hola, hola, teacher, no puedo entrar, me saca la plataforma. Lo saca, vaya, este acá, permítame. Raven, dígame, ¿qué problemas tiene, Raven? Hola, yo no pude estar en la sala con nadie, como que se llama, no. Vaya, este, José, usted está en la sala, déjeme ver. Vale, lo voy a reasignar otra vez, José. Lo voy a asignar la sala a la sala 4. ¿Ok? Ok. A usted también, David, lo voy a asignar a la sala 4. Bueno. Vamos a ver, ¿a dónde está David? David. Ah, bueno, sí, estás en la sala 4, de hecho. Ya me salí porque como no había nadie. Ok, siempre en la sala 4. Ok, mire si puede conectarse ahorita. Quiero ver. Permítame que... No me llega el... No me ha caído todavía el... No le cae el link. No. Davis a la 4, a la 3, luego lo voy a volver a unir, ¿ok? Ahorita sí, ya me sale para... Vaya, permítame, todavía no se una esa, la vamos a mandar siempre a la sala 4. A ese que le voy a mandar, sí unas. ¿Ok? Bye. Raven, dígame, mándeme un mensajito. Vamos a... Son dos presentaciones. Ajá, Raven, dígame. What do you need, please? No, teacher, solo tengo... No, todavía no entiendo lo de la conversación. Bye. Porque... Hello. Uh-huh. Hello, I am... En mi caso sería mi compañera Jessica. Ajá. Y, hi, nice to meet you. De ahí dice we. Entonces, ajá. Ahí en we, ¿qué pondríamos? Por ejemplo, nosotros estábamos pensando en poner student de inglés. De estudiante de inglés. Podríamos ¿sí? poner we are an student. Students. Ajá, pero y, vaya, si decimos que es este... Espera, voy a poner acá. Va, decimos we are, nice to meet you, we are students. No, porque aquí tiene la parte de acá, occupations. Aquí va a decir nosotros somos y usted va a decir la ocupación que es. Entonces podemos decir we are colleagues, right? Somos colegas, nosotros somos y ahí pone la profesión. Really? Yes. I'm bla 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 bla. Y ahí ustedes agregan lo que ustedes pues consideren que es apropiado, ¿verdad? Puede ser una información extra o lo que ustedes quieran. Es o sea como que, para conocerse. ¿Ok? O sea que, por ejemplo, espera, va una moto. Don't worry. O sea que, por ejemplo, como te vaya. Como aparecen dos we, solo utilizaríamos un we nada más. Ajá, también, si usted desea omitir esta parte de acá, está bien, aunque usted pueda agregar algo, otra información que usted desee, ¿verdad? Pero lo que me interesa es la parte de acá, lo de las occupations, y esto es extra, ¿verdad? Que usted puede decir,
really, I am a doctor and I do this and I do that. Es como que describir qué es lo que hace o lo que le gusta o su deporte favorito, etcétera, etcétera. Extra information. Como la presentación que hicimos al principio. Exacto. Así es. Okay. Perfect. Gracias. Okay, perfect. Thank you. Voy a atender a los demás, okay? Okay. Ya los veo. Hi, teacher. No se le escucha, teacher. Tiene apagado su micrófono. No sé por qué se me apagó. Vaya, necesitaba ayuda, Joseph. Sí, lo que pasa es que estoy yo solo en la sala, teacher. Ay, perdón. Vale, entonces lo voy a mover otra vez, lo voy a poner a otra sala, ok, no sé por qué no se me quieren unir, ok, vaya, permíteme. Teacher, una consulta, no me escucha, teacher. Bueno. Ok, permítame, que no sé por qué se me activa el mute un solo, ajá. Y personal técnico, cuando usted está dando la clase no está presente. Sí, está presente. Y se le mandan los reportes al grupo de WhatsApp de donde estamos todos los teachers. Que salga uno con problemas se entiende, pero ya 3, 4 y eso va en efecto cascada, sí hay algo ahí. Sí, así es. Entonces eso lo tenemos que reportar. Eso lo tengo que reportar para que el día de mañana pues ya no haya ningún problema, ¿verdad? Y puedan solventar la parte en la cual hemos tenido problemas. Permíteme que necesito reasignar a José Torres. Vamos con sala 2. Vaya, Joseph. Joseph, ya lo reasigné a sala 2. Unas. Ok, perfecto. Teacher. Dígame. A mí me reaccionó, me mandó para otra sala, pero la persona que está ahí tiene apagado el micrófono todo el tiempo, así que como que no está haciendo nada. Sí, vaya, entonces lo vamos a reasignar a sala 3, donde hay 3 participantes y como ustedes serían 4, entonces trabajarían 2 y 2. Bueno. Ok. Vaya, vamos a mandar a sala 3. Ok, perfect. David, thank you. Mándemelo. Ya se lo mandé. No, y que apreté sin querer otra parte y me desapareció. Vaya, permítame. Y vamos a ver. Lo voy a mover a sala 1 y luego lo voy a volver a mover a sala 3 para que ya aparezca. Oiga, ahorita. Hoy sí.
Vaya, los que están cuatro en la sala, por favor, trabajemos dos y dos, ¿ok? Así vamos a tener una mejor práctica. Para los que no se han podido unir, entonces los he reintegrado en las siguientes, donde sí hay participantes, porque en algunos casos, pues, hay otro participante, pero no contesta. Entonces, vamos a reubicar. Por favor, tratemos de ayudarnos mutuamente y practicar, please. Welcome back, okay? So we have had some problems with the platform. I hope for tomorrow this can be solved by the technician, right? And because of the time, we had to stop here, okay? And I'm going to pass the list, please. As I told you before, if you are going to answer the, after you hear your name, you are going to say, I'm here, teacher, or I'm present, okay? Because of the time. I hope you have made the practice, and tomorrow we are going to continue with that practice, okay? We are going to continue with the handbook, but for today, it's all, okay? Because of the time. We are on time right now. We are 47 minutes past 9, so that means we have to pass the list again, okay? And then I have to stay with the people that belongs to the 10 minutes more for today, right? So I'm going to pass the list, and I hope you have made the practice. Tomorrow we are going to check that practice, okay? Vaya, permítame, vamos a pasar la lista porque ya estamos sobre tiempo. Mañana vamos a continuar con la práctica.
Espero la hayamos trabajado, ¿verdad? Yo sé que hemos tenido muchos problemitas con la plataforma el día de ahora, pero esperemos que el día de mañana pues ya solventemos esa parte. Vamos a reportar los problemas el día de hoy a los técnicos, ¿verdad? Correspondientes, y pues esperemos que mañana esté todo bien. ¿Ok? Bye. Voy a pasar la lista, chicos, y como siempre les digo, deben de contestar present or I'm here, teacher. ¿Ok? Vale, permítanme. Vamos a mover acá. Today we are okay, perfect. Alexa, Marcela, Cibrián, Montenegro. Alexa. Okay, perfect. Siente teacher me sacó de la sala. Okay. Mañana, primero Dios, no vamos a tener ese problemita, esperemos, ¿verdad? Bye. Tenemos Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you, teacher, Ana. Dígame. Solo que yo me incorporé como 10 minutos tarde porque venía del trabajo y le puse ahí, no sé si me puso falta. No, 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 ahorita estamos poniendo su presencia. Como la vez, pues, la primera parte no, pues no estaba, se dejó así nada más. Pero como siempre se incorporan, después se les pone la asistencia. Oiga, okay. Pero sí la tiene. Thanks. Ok, mm-hmm. You're welcome. Vamos a ver, André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Cecilia Rocibel Peña Quijano. Present teacher. Thank you, Ceci. David Inocente Monjilla Peñate. Present teacher. Thank you. Raven Neftalí Medina Rosales. Present teacher. Thank you. Early Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you. Erling Francisco Rafael Benítez Meléndez. I'm here, teacher. Thank you. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Iris. ¿Alguien me podía decir si Iris está conectada, por favor? No? Okay, maybe tomorrow, right? Jessica Esmeralda González. Present teacher. Thank you, Jessie. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present teacher. Thank you, Jessie, perdón. Jocelyn Dayana Areva Los Santos. Present teacher. Thank you, Dayana. José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here, teacher. Thank you. Kenia Marisela Paricio Abarca. Kenia. ¿Alguien me podría decir si Kenia está conectada? Luis Humberto González Moss. Sí, ahí estaba conectada, Kenia. Ok, perfecto. Ok, Luis Humberto, thank you. Nancy Katia María Ochoa. Nancy, are you there? ¿Alguien me podría decir si Nancy está conectada? Teacher, Kenia dice que ahí te respondió, pero pues no se escuchó nada. Ok, perfect. Thank you. Ya le pusimos. Gracias. Okay. Andrew. Bueno. Nancy Katia María Ochoa. ¿Ya? ¿No? Ok, perfecto. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Ok, thank you. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Abelarde Molina. Present, teacher. Ok, thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia Pineda, de Pineda. Present, teacher. Thank you, Yancy. Ok, bye. Solo tengo dos faltas, Iris Yvette y Nancy Katia María Ochoa. No sé si estarán conectadas una vez más para poder ponerles la asistencia.
No? Okay, perfect. Bye. Está bien. Entonces, chicos, pues nos detenemos hasta acá. Espero que pues se haya perfeccionado un poco más lo que es la práctica o el conocimiento en cuanto a los possessive adjectives y los possessive nouns, right? Y todo lo que hemos venido viendo desde hace el comienzo del curso, ¿verdad? Entonces, espero que pasen una buena noche. Les deseo un buen descanso y nos vemos mañana. Me quedo con, que ver a quién le tocó ayer. Le tocó a Ceci Rocibel el día de ayer. Ahora me quedo con David Inocente Mujía Peñal. ¿Ok? Ok. ¿A mí no me tocó ayer? Sí, ayer me quedé. Te tocaba a ti y dije que sí, te tocaba y no te quedaste, solo te salís. Ah, porque yo dije que venía conduciendo, teacher. Ah, por eso, entonces. Vaya. Yo le puedo dar mi lugar a si quiere, a ella. Vaya, que no, entonces... me mandas mañana. Mañana, no, pero que ya pasó el turno, entonces vamos a cortar. Entonces... No sé cómo, si quieren quedarse Ceci o se lo pasamos al siguiente, no sé. Sí, yo mañana, teacher. Ok, perfect. Thank you. Ok, thank you. Entonces les deseo buena noche, good night, and good have night. A nice rest. Bye bye. See you tomorrow, guys. Good dreams, guys. Bye bye. Take care. See you tomorrow. See you. Bye, teacher. Good night. Bye bye. Good night. Go rest. Thank you. Good night, teacher. Same to you, guys. Que descansen mucho. Los veo mañana, primeramente Dios. Okay? Bye-bye and take care. Okay, David. Es okay. Su turno. ¿Tiene alguna pregunta en cuanto al tema que habíamos visto el día de hoy? Prácticamente la práctica del possessive adjectives y los possessive nouns. ¿Tiene preguntas acerca de eso? Pues fíjese de que como ayer solo estuve de oyente, por lo mismo estuve trabajando. Yo hace más de 12 años estudié solo un básico. Ajá. Me olvido casi todo, pero sí más o menos me acuerdo poquito. En que dijo que eran, se utilizaban para cuando eran madres, hijos y todo eso, el here y el there. Ajá. Eso le dicen, solo serían esos dos, ¿verdad? Sí, entonces acuérdese que es como I, you, he, she, you, we, there. Eso son los personal pronouns. Ajá. Cuando plural y singular. Ajá, esos son los personal pronouns, David. Y vamos con los possessive adjectives que son my, your, his, her, your, ours, and their, okay? Yeah. Esos son los possessive adjectives. ¿Y cuáles son los possessive adjectives? Son todos aquellos que denotan posesión, que algo pertenece a mí, okay? Entonces, tenemos los diferentes que están acá. Ya se lo voy a mostrar. Le voy a compartir pantalla. O también está el video que les mandé en el grupo de WhatsApp. No sé si usted está... agregada al grupo de WhatsApp, David. Sí, pero como cae tanto, como que se llama, que escriben, no nos lo voy a buscar para. Si gusta, se lo vuelvo a reenviar. ¿Qué? Reenvíemelo. Y así yo me pongo al día. Vale, lo voy a reenviar al grupo de WhatsApp una vez más para que usted pueda tenerlo a la mano y podamos, pues, tener una mejor comprensión del tema. Oye. Aparte de eso, vieron lo que era lo de apóstrofe con después la S, ¿verdad? Que era para el positivo. Ajá, era para... Eso lo trabajamos con nombres. Por ejemplo, los nombres propios, los nombres comunes, ¿verdad? Que en este caso sería nuestros nombres. ¿Ok? Ese para solamente le vamos a agregar... Ajá, también este... Permítame, solo le mando los videos porque son dos. Okay. Vaya, vamos a enviar al grupo una vez más. Y vamos a enviar el siguiente. Son dos videos. Ya me cayó el primero. De refuerzo, sí. Vaya, vamos.
Ahora le cayó el otro. Sí, vale. Me cayeron los dos. Ahí en el primero explica lo de los possessive nouns, del apóstrofe más la S, o cuando vamos a ponerle un apóstrofe después de la S, y dice que el apóstrofe significa de, ¿ok? Uh-huh. Y en el siguiente se describe los diferentes possessive adjectives, ¿ok? En donde usted va a ver cuáles son y cuáles pertenecen a cada uno de los pronombres personales que tenemos ahí, ¿ok? Ok. Y también estaría mandando la práctica que hicimos, que les mandé, ¿verdad? Para que usted también pueda hacerla. Y se pueda, pues, mejorar en cuanto a lo que es el uso, ¿verdad? Ah, que yo escuché una práctica que enviar, pero sí. No. Ajá, no, pero no se preocupe. Vaya, esa no me la va a enviar. Esta solo entra al link y ahí le va a aparecer la página y usted va a desplegar las flechitas y va a contestar. Pero primero tiene que ver los videos, ¿ok? Ahí le permite ver si uno se equivocó o no se equivocó. Sí, así es. Entonces, ahí sí usted, cuando ya finalice la práctica, baja hasta lo último y ahí le pone terminado. Y después, cuando le pone terminado, le tira la nota automáticamente. Y la puede hacer cuantas veces usted quiera. Ok. Vaya. Entonces. Pero, con lo de la conversación de ahora, sí, como tuve problemas cuando entré con la que habíamos cuatro en la sala 3, uh-huh. Era bien difícil hablar los cuatro, así que las dos compañeras comenzaron a hablar y dijeron que después nosotros con otra muchacha, pero se acabó el tiempo. Pero sí, solo lo que quiero entender es solo es como una plática normal, ¿verdad? Es una conversación. What do you do? Fashion. Exacto. Es como presentarse a alguien más. Empezar una pequeña conversación presentándose, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo. My name is, I'm a teacher, I'm a engineer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Depende de su profesión. Ahí usted solamente iba a sustituir su propia información, ¿verdad? La información del diálogo por su propia información. Y solamente iba a completar el espacio en blanco y luego practicar. Pero mañana gráfico. Lo vamos a practicar primero, Dios, para que terminemos bien la práctica, ¿ok? Por eso no se preocupe. ¿Algo diseñador gráfico en inglés es design graphic. Graphic así design. Graphic designer, ¿ok? Como graphic diseñador designer. Gráfico. Graphic designer. Graphic designer. ¿Ok? Any other question, David? No. Ok, perfecto. Entonces, me doy por complacida y me gusta que usted está ahí preguntando, ¿verdad? Y quiere saber más. Eso es lo bueno, no quedarse con las dudas, ¿ok? Para poder aprender. Entonces, no me queda más que decirle muy buenas noches, David, y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal, ¿ok? Okay. Gracias y bye. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Good night. Night.